Otra palabra que está dentro de nuestro campo semántico es la palabra verdad, justicia, belleza, honor, legitimidad. Fíjense que la mayoría, por no decir casi todas estas palabras, no aparecen en el discurso político. Esto no es casual. Porque estas palabras nos llevan a otro mundo, a esa identidad que nosotros hemos recibido de chicos, en la cual las cosas tenían una esencia fija, había un referente, un arquetipo, un padre, una madre, la importancia de los abuelos, la familia. No es casual que a los abuelos se los esté como desplazando, que ya uno dice, no, mi abuelo, la típica, se escucha, algunos jóvenes, mi abuelo no entiende nada, qué doloroso es escuchar eso, qué injusto. Y sin embargo es parte de esta guerra ideológica enfrentar al hombre con la mujer, feminismo, a los hijos contra los padres, a los nietos contra los abuelos, nos divide, nos enfrenta, nos descuartiza la familia.